Antonio, ¿y tú dices que el camino de Castañola a tu campito está mal? Mira cómo está este, por favor. ¡Flípalo! Y hoy para desayunar, sopa de patata, tortitas, huevo y café. Que llego a la cama, Dani Poria, Ranganam Hingoma, Tinsor Samnapur, Rangachitoma, Malam, Tinsor Samnapur. Y decían que nos podíamos encontrar desprendimientos. Verás que al final tenemos que coger un helicóptero para poder volver, para poder pasar. Bueno. Yo creo que así, quitándola a pataditas, poco a poco podremos pasar. Pero qué barbaridad, qué desprendimiento. ¡Ay, Fonsi! Esto es el máximo. All right, very, very famous song. Cuidado. Esta fue la canción de nuestro viaje en Venecia. Intentamos aprendernosla y no la conseguimos aprender. No se enseñó ningún paisano ahí a bailar. No. ¡Uhú! ¡Rafting! Todos estos camiones están vacíos, ¿no? Mira, un loco. Mira, tenía una cubita. ¡Ay, goodness! ¡How many rats! Vaya, vaya mierda. Me llevo una. Y después de todos los kilómetros que hemos pasado en nuestra super furgoneta, ya nos despedimos de ella. Estamos en la frontera para pasar a Nepal y nos tenemos que despedir de nuestra furgoneta. ¡Adiós, guapa, adiós! And this is for you, Kunchu. Hip, hip, hurra, rapidito. Rapidito. Nos puesto el puñito. Mira, puñito. Puñito. Y gracias. Puñito. 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 Y al lado también. Puñito. Puñito. Puñito, lata. Puñito. Ya vamos cargados para pasar la frontera a Nepal. Tenemos que sacar nuestro visado y todos juntos. Vamos cruzando hacia Nepal. Y acabamos de pasar el control policial, nos han mirado todas las mochilas y ahora tenemos que andar durante 25 minutos porque parece ser que ha habido un desprendimiento en la carretera y tenemos que ir hasta el autobús porque el autobús no puede llegar hasta aquí. Y si se supone que sea el desprendimiento, tiene sentido lo de que no se pueda acceder. Y en esta parte también hay un montón de camiones aparcados. Y como dice Ilenia, creemos que es la frontera más pintoresca que nunca hemos tenido que cruzar, porque esto no tiene nombre, pero mirad qué bonito, todo el paisaje, el río, ahí están construyendo algo y los camiones sin poder pasar. En ese camión de atrás tenían un montón de sacos, como de ropa, que están ahí descargando. Y claro, lógico y normal que no se pueda llegar con el autobús porque aquí los camiones bloquean la carretera. Y hay que tener cuidado de que no haya un desprendimiento porque caemos directamente al rápido en los ríos. Fijar con qué fuerza baja el agua. Transportando de un camión a otro los paquetes, los sacos. Y qué pasada de paisaje. Mirad qué pared. Los árboles todo verde. Chulísimo esto, ¿eh? Aquí tenemos este camión que no tuvo mucha suerte. Le cayó este pedrolo. Y lo bonito también este árbol con flores rojas. Es súper chulo. La piedra de la montaña que se sentía meteorito. Madre mía, qué agujero le ha hecho al camión. La casita rosa en la colina y sigue dando miedo de la fuerza que lleva el agua para cruzar, por ejemplo, por ese puente. Qué barbaridad. Y yo no entiendo mucho de botánica, pero hemos visto un montón de plantitas. Supongo que será cáñamo. No sé. Plantas de cáñamo por todos lados. Y algunos camiones tienen unos dibujos chulísimos. Todos estos camiones aquí en mitad y no puede pasar ni un coche. O sea que no era desprendimiento, era por los camiones. Fijaros cómo está el suelo. En donde nos montamos ahora lo vamos a poner perdido de barro. Y este hombre nos había dicho que teníamos que caminar unos 25 minutos, pero llevamos ya casi 30 minutos caminando hacia nuestra nueva furgoneta o nuestro nuevo autocar. ¡Ay! ¿Qué es esto? Mira qué oruga. Hostia. Y ya hemos llegado y vamos a rellenar los visados. Y vamos a rellenar el documento de visa para poder entrar en Nepal. Y este fue nuestro visado para China y ya tenemos nuestro visado a Nepal. Y nuestro primer baño aquí en la frontera. A ver si lo encontramos por aquí. Huele bien, huele como a comida. Sí, es que estamos en un restaurante. Aquí está el baño. Y la verdad que no sé la distancia que habrá desde aquí, desde la frontera hasta Kathmandú, pero por culpa de los desprendimientos nos han dicho que puede que tardemos de 9 a 10 horas en llegar hasta Kathmandú. De 9 a 10 horas. Así que paciencia y a ver qué pasa. Y este va a ser uno de nuestros coches para el viaje, vamos separados, 6 por un lado y 5 por el otro. Y están subiendo las mochilas, esperemos que no llueva de aquí a Kathmandú. Y ya están cargadas las mochilas y comenzamos nuestro super viaje en este jeep. Y este es el otro coche, donde van 5 personas y van a subirle las maletas. Y van a hacerles también el visado a estas vacas. Y empezamos nuestro gran viaje. Delante llevamos a la otra parte del grupo. ¿Queréis poner música? Y aquí vamos nosotros. Y lo mejor en el espejo retrovisor, el iPad este con la música. ¿Para qué vas a querer el espejo? ¿Para qué lo necesitas? Para nada. Esto de sí, día, ¿eh? Aquí vamos. Decimos que vamos no, despacio. Por lo menos a la empresa. Y aquí, como veis, los coches tienen el volante también a la derecha, como en Inglaterra. Y no sabemos qué pasa, pero llevamos ya casi 10 minutos esperando. Están aquí conversando nuestro guía, el conductor y este militar, a ver si nos dejan pasar o no. Pasando aquí entre dos camiones. No sabemos si podemos. Lo que pasa es la moto esa, es la que estorba. Ah, bueno, soy yo, y la moto y el barro que... Oh. La moto es de Dakar. Mira qué camino. Bueno, para pasar con el coche. Mira qué pedroso, madre mía. Hasta la grúa, mira la pobre grúa. Mira. El camión. Si nosotros lo estamos pasando mal, es que los de la moto no entiendo cómo están circulando. ¡Qué barbaridad! ¡Oye! ¡Uy, uy, uy! ¡Madre mía! Es un artista, ¿eh? El conductor. Pero fíjate, Andrea, hasta aquí están todos con el móvil. Ahora. Dime a mí qué puedes pensar cuando el conductor va conduciendo y mirando hacia arriba en la montaña para ver si cae alguna roca que nos aplaste o nos tire al río. O sea, esto sí que es un deporte de riesgo y esperamos llegar todos vivos sin ninguna baja hasta Kathmandú. Y las vacas que no se apartan. Pobrecitos los ternerillos. ¡Qué pedrolos! Y mirad cómo caigamos. El bañito tan adorable, tan agradable que nos daríamos. Yo, mira el que perdita. Oh, qué guapo. Pero mira de frente lo pilla. Antonio, ¿y tú dices que el camino de Castañola a tu campito está mal? Mira cómo está este, por favor. ¡Flípalo! Y si tenemos que hacer referencia a algún videojuego, me parece que este es totalmente Uncharted 4, cuando Sully y Nathan van conduciendo con su todoterreno en condiciones no muy óptimas. ¡Calma! No se puede ir por aquí rápido. Vale, creo que le pillo el truco. Allá vamos. ¡Ajá! Hay un par de piedras y que agarra un poco la carretera. Y ahora como pides una grúa aquí, ¿sabes? Para que te saque. Sí. Pregúntale si hay alguna gasolinera cerca. ¿Gasolinera? Lo único que nos faltaba en nuestro camino, un poquitín de niebla, ya no se ve lo que tenemos en los laterales y espero que sigamos viendo carretera porque si no esto va a ser complicado. ¡Cerrito! Ibérico. Y ahora se supone que hemos dejado el transporte y vamos a tener que subir con las mochilas por ahí. ¿Veis las personas? Ahí, por ahí, todo eso, subir andando. Mirad, ahora se ve mejor la gente subiendo. Ahí lo tenemos. Y nosotros nos encontramos justo aquí. Y ahora por $5 tenemos aquí personas que suben la mochila, pero yo me voy a arriesgar y voy a llevar la mía a cuesta. Y este es el motivo por el que no podemos seguir por la carretera. Así que adelante con nuestras mochilitas, paso firme, buena letra y para arriba. Me parece que por esto también es por lo que no se puede pasar. Desprendimiento total, caminito y cascada. Y empieza The Adventure. Por aquí, por este caminito bien habilitado para poder subir hasta el próximo transporte. ¡Yuhu! Oh my god. Espero no perder el equilibrio porque una mano la llevo ocupada de la cámara. Y como diga de caerme... Bueno. Welcome to the jungle, la 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 la. Lo mejor es cómo llegó esta moto hasta aquí. Bueno, pues nada, aquí esperando en su motito. Good luck. Venga, que ya queda poco, vamos. Y lo peor de todo es que hay bastante humedad. Y calor mucho no, pero humedad sí. Se nota, se nota. Ah. Venga. Y estas son las vistas que tenemos. ¡Qué barbaridad! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Con los mochilones! ¡Los mochilones! Y aquí tenemos los camiones, la zona donde nos han dejado los coches. Y ya vamos por aquí. ¡Yuhu! Y parece que llegamos al fin, un poquito sudado. Aquí es el final y ya hemos llegado a todo lo alto. Bueno, ha costado un poquito, pero tampoco ha sido para tanto. Y las vistas aquí son espectaculares, qué pasada de paisaje, madre mía. Y mirad las botellas, qué cantidad. Y ahora tenemos que esperar 2 horas en un pueblecito, comeremos y luego ya vendrán los jeeps para llevarnos a Kathmandú. Namaste. Que al final son 10 minutos andando hasta el siguiente pueblo, que supongo que será ese que está en la colina. Y es que las vistas, soy muy pesada, pero es que son una pasada. Mirad ahí al fondo la cascada, qué bonita. Y creo que esto es lo que llaman pueblecito. Aquí es donde vamos a comer, a ver qué nos pueden preparar. Y este es el restaurante donde almorzaremos hoy. La verdad que me parece una pasada las vistas que tiene. Y ya está. A ver qué nos ponen de comer. No, no pica. No pica. No pica. Lágrimas, lágrimas.